aquí en la gente que está viendo el podcast, no sé, tal vez tú tienes una canción así tipo para los amores secretos Sí, claro. en tu repertorio. ¿Cuál le recomendarías? Escondidos. Escondidos. Sí, tengo una canción que se llama Escondidos, que habla justamente de eso, porque creo que todas las personas de la comunidad LGTBIQ+ han pasado por un amor escondido, sí o sí. Entonces, bueno, creo. Entonces, al menos yo sí. Entonces, nada, escribí una canción sobre eso y fue bastante como catártica para mí porque quería hablar de eso hace bastante tiempo. Sí. Es el feat que tienes con José Anlo. Sí. El, es este el de Chachachá, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo llegas a él? O sea. Pucha, en verdad, por un mensajito de Instagram. Yo en ese momento, en esa etapa que fue pandemia, justamente, siento que tuve mucha suerte. No sé si todo el mundo estaba en su casa como sin mucho que hacer, porque todos los mensajes que mandé me contestaron y con súper buena onda. O sea, Josean, Esteban, Jimena, Sariñana, Alejandro y María Laura, como a todos los que contacté para hacer colaboraciones. Yo recién empezaba, ¿no? Como honestamente mandé estos mensajes diciendo, ¿a quién me contestará? ¿Cuántos seguidores Y tenías? no sé, pues habré tenido 3.000, 4.000, Wow. menos quizás, o sea, no me acuerdo, pero era, o sea, chiquito. Y todavía lo soy, pero en ese entonces estaba empezando, empezando, ¿no? Entonces sí, me sorprendió un montón y fue un momento de bastante suerte, creo, porque ahora en esta etapa, como hemos ahí estado escribiendo a la gente y como que en verdad. Claro, ahorita la gente ha retomado su vida, pero a un ritmo mucho más, o sea, está turbo todo, ¿no? Entonces es más difícil concretar colaboraciones y juntas y juntarse para componer y tal, ¿no? ¿Tú llegaste a él con la idea o fue como que? Sí, ya teníamos la canción, en verdad, ya armadita. Y se la mandamos y le gustó y se sumó.